Hola bonitas, bienvenidas de regreso al canal. Hoy les voy a hacer un peinado para niñas, así que vamos a empezar. Ok, lo que yo voy a usar es esta, ¿cómo se dice? Es a mixture y es agua con un poquito de aceite para pelo y un poquito de enjuague para pelo. Y esto me gusta porque huele riquísimo. Y lo que yo le pongo es el acondicionador que estoy usando por el momento. Siempre cambio, no me gusta que mi pelo se acostumbre a un solo acondicionador. Y de aceite le eché uno que es de Moroccan y Argan Oil. Este es el que uso yo y este me encanta, es de OGX y este lo compré, creo que fue en Rite Aid. También vamos a usar un cepillo, un peine, a topsy tail y un alligator clip y las elastics, que las tengo en este container porque no me gusta tenerlas regadas. Siempre me gusta preparar todo antes de peinarla porque así ya lo tengo todo listo. Ok, lo primero que hago es mezclar esto bien y después se lo echo en el pelo. No que quede súper mojado, pero que para podérselo, que sea manejable. Porque cuando lo tiene seco, tiene el pelo un poquito loco. Y siento que si lo tiene, cuando lo tiene seco no puedo peinarla bien. Y ahora, como ya tiene bangs, los bangs siempre se los dejo. Y le desenriedo su pelo. Este también me gusta porque le desenriede el pelo. No lastimarla a la hora de peinarla, a la hora de desenredárselo. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer un partido a la mitad y después hacia los lados. Ok, ya que tenemos el partido. Ok, ahora sí, de donde está su copete, desde donde está la parte de su copete, vamos a hacer un partido en triángulo. Y así nos va a quedar. Miren que queda en triángulo. Y ahora voy a usar las, ¿cómo se llaman? Elastics. Y se lo voy a hacer, agarrar y hacer un chunguito, una colita. Y voy a hacer lo mismo en el otro lado. Ok, así se ve. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a usar el topsy tail. Le voy a poner en medio del pelo, entre abajo del chonguito, meter el pelo y jalar. Y me gusta apretarla un poquito y después aflojarla. Me gusta que agarre bien los pelitos de los lados, pero no me gusta lastimarle la cabeza, por eso se las aflojo. Y así se ve. Ahora vamos a agarrar lo de los otros lados. Este no tenemos que hacer partido ni nada porque ya más o menos va quedando como en triángulo. Nada más se lo agarro, se lo cepillo, que quede bien todo. Y lo agarro con la elastic. Ya quedó. Así se le ve. Ok, la mayoría del tiempo le dejo el pelo suelto ya porque le encanta traerlo suelto, le gusta tocarse su pelo. Y a veces así se lo dejo, a veces sí se lo agarro. Este me gusta hacerle una,
una colita. Y así se ve con la colita. Y así se ve. ¡Qué hermosa! O si no, le podemos hacer dos colitas. Pero como a ella le encanta traerlo suelto, pues se lo dejo suelto y así no lo trae, no le molesta, no le pica los ojos ni nada. Y se lo dejo así, y como tiene el pelo medio, ¿cómo se dice? Wavy de abajo, se le ve súper bonito. Así que esto es todo por el video, espero les haya gustado. No se olviden suscribirse, darle dedito arriba y nos vemos en el próximo video. Bye, bonitas.